Uno. ¿Ya está? Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones. Estoy buscando aquí el live. Anota en tu calendario los 5 días más baratos del año. El 1 es el emprendimiento. Ay, hombre. Enseguida le vamos dando tat tat a la pantalla. Aquí estamos en cero. Buenas noches, bendiciones. Tenemos 0000 de los caras. Sí, ya arrancamos. Estamos aquí dándole tat tat a la pantalla. Y vamos a comenzar con nuestro en vivo. Me dice que lo comparta en Facebook. Vamos a ver si lo compartimos un momentico. Hola, buenas noches, bendiciones. Estaba compartiendo en Facebook el en vivo. Bueno, por acá estamos. Lo voy a dejar a un ladito. Me voy a hacer a las gafitas para poder ver los nombres, porque veo los saludos, pero los nombres están muy oscuros y no alcanzo a verlo. ¿Será que nos falta más luz aquí, verdad? Okay. Espérate. La luz del bombillo este. ¿Dónde está? Para este. Ya le conecto, ya el luminotécnico no ha llegado, diga. El luminotécnico no había llegado, dice. ¿Cómo están? Ahí. Luminotécnico, pero el asistente está más ocupado. No, el asistente no puede trabajar hoy en directo. Estamos aquí. ¿Más? Tenemos ya luces, cámara, acción. Agua. Sí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias, Zuleima, por eso me gusta. Aquí vamos a colocar estos. Así, para que los que van entrando se den cuenta. Hola, 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 ¿cómo están? Bendiciones, amor y paz a todos en casa. ¿Cómo les ha ido? Gracias por estar aquí presente. Gracias, gracias, gracias. Hoy no vas a tomar asistencia. No vas a tomar asistencia. Zuleima, ¿dónde está? Don José, aquí estoy. Él está un poquito ocupado hoy porque tiene que entregar un trabajo mañana, entonces no está ahí. Zule, no sé si me puedes ayudar con la lista, porfa. Por un ratico, que él dice que ahorita ya se desocupa. Ya. Buenas noches, Angie, bendiciones. ¿Cómo estás, Angie? Ok, dice Zuleima que ok.
Estoy dando tat tat a la pantalla yo también. Ahí ya le di yo, ahora me toca darle con el celular de José. Un momentico, espera. Cuando estamos dando los corazoncitos, estamos notificándole a los espectadores que estamos en vivo. Entonces aquí le estoy dando con el celular de José los corazoncitos que están allí. Estamos en eso. Angie, ¿dónde eres, Angie? Angie, yo creo que es de Bogotá, creo, si no estoy mal. Angie, creo que es de Bogotá, creo. Habemos 6 personitas, personas. Marisol Quintero, buenas noches, bendiciones. También está aquí Marisol Quintero. Ya la tenemos, Zuleima. Ella ya está. Nosotros la tenemos acá. Hola. Bueno, aquí yo tuve que, ¿se acuerdan anoche? Presente, don José, dice Marisol. Ah, Angie de Cancún. Miércoles, no la tenemos. O sea, esta es la libreta. Yo pensé que era Angélica la de Bogotá. De Bogotá. No, ella es de Cancún. Yo creo que tú la tienes. Aquí está, es esta. Mira, papi. Ay, Angie, Marisol dice presente, Marisol Quintero, que ya siempre ha estado ahí. Ahora que termine, me echen en el primer. Ahora que termine, le muestro lo que estoy haciendo. Una belleza. Marisol Quintero. ¿De dónde? ¿De Cancún? Sí. Yo ya está allá, ya estaba aquí. Sí, estaba aquí ya. Ya estaba aquí. Sí, claro, Marisol ya estaba. Entonces está. Angie es de Cancún. Angie es de Cancún. Marisol ya estaba acá. Sí. Bueno, sigue ahí. Bueno, yo voy anotando. Sí, Marisol es de Miami. Gracias, buenas noches, bendiciones. Ya llevamos 1.8K. Vamos 11 personas. Ánimo, mi gente, vamos dándole aquí para seguir más con más espectadores. Ya yo lo compartí en Facebook, pero no sé. Usted sabe que esto se demora siempre para notificar. Noemia, eres primeriza aquí, primeriza. Ella es de Argentina, no sé si Noemi. Noemi. Noemi Silvana. Esa es nueva. Es nueva. Dice José que es nueva. Bueno, aquí estamos otra noche más. Que Dios nos bendiga mucho. Estamos para compartir conocimiento, vivencias. Y estamos llegando al salón. Aquí todos estamos llegando al salón de tejidos y manualidades con Lore. Mi nombre es Lorena Serrano Jiménez, para las personas que no me conocen. Y comparto con ustedes lo del tejido, técnicas, vivencias, tips, experiencias. Ay, ¿cómo hice yo para hacer esto? ¿Tú lo anclaste? ¿Cómo se ancla? A ver. ¿Yo será que puedo anclar aquí el cuando me pregunten cómo hago? Es que quiero anclar como el canal de YouTube.
Pero yo anclé aquí ahorita mismo. Lore, yo quiero hacer la conejita. Bueno, vamos a hacerla. Es que vamos a hacer ambos. Anoche nosotros estábamos haciendo las piernas, porque por aquí se comienza el patrón, pero me estaba quedando muy abierta. Y yo quiero que la idea es hacerlo así, tal cual, ¿no? Esa es la idea. Entonces yo me quedé, así como les dije anoche, que me iba a quedar después del live. Me acosté a las 2 de la mañana buscando una cosa aquí por acá. Cualquiera está linda, sí, cualquiera. El gatico es bonito, la gatica o la gatica. Dice Julia de España que están tristes. Vamos a ver si se colocan alegres. ¿Ya? Porque ellas están tristes. Aquí más o menos. Sí, falta. No, Julia, Julia no ha llegado. Bienvenida, Amanda Trujillo. Ahora sí me quedaron cerraditas. Bueno, hay que aprender de todos los lados. O sea, yo no limito, yo les digo a las compañeras que tenemos que aprender a tejer con todas las agujas, con todas las hebras de hilo y también con tipos. Ok, baja la música, se acopla. O sea, la quito o se escucha bien. Dice Noemi que, o sea, quitamos la música o la dejamos así, porque siento que la música está bajita. No, está lejos, no está cerca de mí. Entonces la idea era que las piernecitas le quedaran juntas, no abiertas como me estaba quedando ayer. Ayer me estaba quedando esto muy abierto. Esta la hice a las 2 de la mañana, como no las iba a desarmar, yo las tenía que dejar así. Y pueden ver muchas irregularidades, pero era el molde. Está bien, dice. Mucho ruido se escucha. ¿Cómo que será el abanico? Ah, porque José está trabajando una lámpara. Yo voy a ver si les puedo mostrar. Espérate ahí. Vamos a mostrarle un momentico. Mira, le voy a mostrar lo que José está haciendo por acá. Un momentico, aquí. Mira, esta lámpara toda la estamos trabajando. Bueno, José le está haciendo el mantenimiento, colocándole las luces eléctricas, todo está boca abajo. Está boca abajo porque esto va hacia arriba. Y todo esto es la parte eléctrica. Ay, cuidado. Mírala, es así. De 36 luces. Entonces este trabajo lo tiene que entregar temprano. Por eso está ocupado. Y de pronto esto es lo que suena. Esto es lo que suena, mira, aquí. Estas son las velitas. Un cristal. Sí. Cristal de roca. Cristal de roca. Mira, este es de cristal de roca. Este es puro cristal. Divina. Tiene 36. Bueno, eso es lo que él está haciendo, por eso es que no nos puede acompañar mucho tiempo acá. Pero no importa, aquí estamos nosotros. ¿Cómo cuál? ¿Qué es lo que está en la puerta? Ah, no es la música, deja la música entonces. La música es para que nos ayude, porque la música está lejos, la música no está cerca. Es lo que está en la puerta, Lore. ¡Ah, ya! Es que está haciendo bastante brisa. ¿Lo vas a quitar? Ya José lo va a quitar. Sí. José es electricista. Es ingeniero electrónico. Él es ingeniero electrónico. Y escultor, también es escultor. Bueno, mira, esto lo hice a las 2 de, lo terminé a las 2 de la mañana porque hoy tenía que hacer muchos trabajos, ¿ya?
Entonces, allí lo fui mejorando. No lo he rellenado bien, esto le falta relleno. Ahí está, hay muchas irregularidades todavía porque ya era la madrugada. Y lo dejé ahí. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues ya ahora sí están cerrados ahí. Están cerrados las dos piernecitas. Y estamos consiguiendo este efecto, ¿no? Aquí. Ahora lo vamos a hacer y les voy a mostrar qué fue lo que hice yo. Aquí está. Entonces, este es el patrón de las piernas. Este fue el que ya hice yo. Ahí. Y es de la siguiente manera, mira. Pierna 2, patrón. Entonces, vamos a ver si consigo el del patrón de las piernas para que lo vayan, aquí está, lo vayamos mirando. Me tengo que ir porque se acopla mucho, porque me tengo que ir. Se acopla mucho, me hace mal a los oídos, uso audífono. Ok. Noemi, profe, ¿cómo obtener el patrón para hacer las piernas? Ya va. Entonces, miren, vamos a comenzar a estudiar, porque ustedes saben que este es un canal donde damos clase. Y esto no solo sirve para esta clase, sino que ustedes lo pueden hacer en cualquier patrón que ustedes vayan a comprar o que vayan o que adquieran o cuando ustedes lo vayan a elaborar. Entonces, aquí ustedes mismas van ustedes mismas estudiando y van aprendiendo qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, miren, las piernas, aquí dice, empezamos con hilo blanco y dice que hacemos una ronda de 6 puntos bajo, el aumento 12, un punto alto, un aumento por 6, 18, dos rondas de 16. Entonces, miren lo que yo fui haciendo. Miren bien aquí cómo va. Miren bien. Entonces, yo obviamente comencé con mis 6 puntos bajos. En la segunda seguí el mismo patrón, 12 puntos bajos. Perdón, sí, 12 puntos bajos que son aumento. Ya en la vuelta número 3 también sigue lo mismo que este patrón. Hasta aquí vamos bien. En la vuelta número 4. ¿Por qué se ve así como borroso? En la vuelta número 4, 18 puntos bajos, igual, normal. ¿Ya? El problema lo comenzamos, lo tiene en la vuelta número 5. Aquí en la vuelta número 5, dice, sí, aquí dice 4, 18 puntos bajos. Exacto, la número 4, aquí está. En la vuelta número 4 dice aquí que son 4 y 5, dos rondas de 18. Entonces aquí fue donde yo hice el cambio. Yo nada más le hice la número 4 de 18 puntos bajos y en la vuelta número 5 hice 22. O sea, no hice la... El patrón dice que haga la 4 y la 5 de 18 puntos bajos. Yo hice la vuelta número 18 con la vuelta 3 de 10, perdón, la vuelta 3 y la 4 de 18. Aquí le coloqué los aumentos y en esta la repetí. Pero en esta vuelta yo le hice para conservar las 12 vueltas, porque yo no iba a colocar una de más. Por eso fue que lo hice así. Para que ustedes también no se salten las vueltas, vamos a respetar las vueltas que aquí están. 12 vueltas, una a la 12. Respetando esta vuelta para que no me salga las piernas muy altas, sino que yo quería hacerlo así. Entonces, en la vuelta número 5, yo no repetí estos 18 puntos bajos, sino que yo hice fueron. Comencé 6 puntos bajos y comencé a hacer un aumento, un punto bajo, dos aumentos, un punto bajo y un aumento. Y terminé con 6 puntos bajos. Todo esto me dio 22 puntos bajos. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando yo estoy haciendo los aumentos,
yo no puedo rellenar todo esto de aumento porque entonces me queda como una falda, ¿ya? Me queda como una falda. Tengo que controlar los aumentos. Necesito que tenga aumento, pero a la vez no tan ancho. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hice yo? Como les había comentado yo a ustedes, y tomo la pizarra, que ya ustedes saben que se me está acabando la pizarra, pero bueno, aquí vamos. Vamos a tomar este. ¿Qué hice yo? Yo hice esto. Yo fui tejiendo. Aquí está el círculo, ¿no? Así, vamos a mirar el círculo así un poco. Ustedes saben que estoy mirando a través del celular para mirarles también a ustedes lo que están diciendo. Buenas noches, Dori presente. Este es el círculo y esta es la pierna. Lo que yo ya estoy, lo que estoy haciendo. Y aquí va el separador. Este es el separador. Entonces yo lo que hice fue que administré de este lado y de este lado, cosa de que aquí comencé a administrar los aumentos para que me diera esta parte, este efecto. Este efecto que es el de las, este efecto. De pronto no es tan perfecto porque recuerden que esto es una foto. Puede ser que tiene diseño, ¿cómo se llaman esas fotos que le hacen Photoshop? ¿Ya? Ahora todavía más cuando hay inteligencia artificial también, entonces no puede quedarnos totalmente perfecto. De pronto en algún momento cuando si comencemos a hacer varias Photoshop, así como dice Doris, si comenzamos a hacer varios, una producción, tal vez llegamos a esta perfección. Por ende, yo estaba sacando mi patrón para que me pueda quedar esta figura, algo parecido. Y aquí más o menos lo encontré. Y están pegadas. Yo las suelto y ellas se pegan. Ellas están pegadas, mira. Les recuerdo que esto fue cuando yo estaba sacando el patrón. Tenía que estar tejiendo, sacando patrón, tejiendo, sacando patrón, tejiendo, sacando, quitando, borrando, poniendo, otra vez pongo. De esa manera, yo a las 2 de la mañana terminé y faltaban como 10 minutos para las 2. Y así me ha quedado con irregularidades porque de igual manera yo estaba cansada, ¿no? Entonces, pero al menos estoy consiguiendo el efecto. El efecto sí es algo parecido. Lo que yo le estaba viendo ayer, que ayer se acuerda que estaba quedando algo como abierto así. Yo dije, no puede ser, tenemos que buscar esto. Entonces eso fue lo que yo busqué acá. Vamos a continuar con el molde, el patrón. El patrón sigue de esta manera. Cuando yo hice esto, porque ahorita vamos a tejer, entonces la vuelta 6, 7, 8 y 9, yo las hice de las mismas 22, o sea, para darle el alto. Ahí le estoy dando el largo o el alto de la pierna o de la patica, ¿ya? En la vuelta número 10, ahí ya hice un cambio. Porque resulta de que en el patrón, aquí dice que en la vuelta número, aquí, ¿dónde está? Aquí dice que 5 aumentos, esto yo lo anulé. Esto ya lo anulé porque yo no creo que esto me sirva. Yo lo llevé hasta la vuelta número 4. Nada más lo que me sirvió para yo tener este efecto, más o menos, fue hasta la vuelta 4. O sea que la vuelta 5, 6, 7 hasta la 12 no me sirvió, pero más o menos me guié por ella. Entonces en la vuelta 5 lo que hice fue lo que ya les dije. Pero en la vuelta 10 le tenía que dar un poquito más de abertura. Porque si se dan cuenta, ella va tomando... Aquí tiene que ser recta y aquí va tomándose como una abertura, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, aquí se va abriendo y queda un lugar donde se abre y ya vamos disminuyendo, ¿ya? Eso fue lo que yo hice acá. Entonces, ¿cómo me salió? En la vuelta número 10, ya yo tenía que subir de 22 a 28 y lo hice de esta manera, 4 puntos bajos y comencé a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos, un aumento que termina igual que este, acá, y
terminó con 4 puntos bajos, igual que el comienzo. Pura matemática. Esto es de matemática también. ¿Oyeron? Esto es de matemática. Y terminé con 12 vueltas de 28 puntos. De 28 puntos. Y está bien. No es mucho la diferencia porque él termina con 12 puntos, pero con 24 puntos más. 24 puntos bajos. Quiere decir que yo nada más le aumenté 4 puntos. Al molde de él, que supuestamente nos está enviando, que está dando por internet, dice Amada Repollita, sí. Eso, Repollita. Entonces, ¿ah? Queda linda. Entonces, para que ustedes estén muy atentas cuando vean un patrón en internet, porque este es gratis, este es un patrón gratis. Se den cuenta de que cuando ustedes antes de hacerlo tienen que mirar el patrón y mirar a ver qué pasó. Y lo que está escrito tiene que tener coherencia con lo que está aquí. ¿Ok? Para que ya sepan y no nos dejemos engañar. Si de pronto tienes un patrón, te salió así. De pronto también este patrón puede ser que estaba en inglés. Y al traducirlo al español, porque si nos damos cuenta aquí, dice que el diseñador es en inglés. No saqué esa hoja. Sí, es esta. El diseñador es nombre como inglés, no sé. Entonces, de pronto lo traducen al español para venderlo, para regalarlo a una fundación, qué sé yo, y no lo traducen bien. Entonces, una persona que obtenga este patrón no le va a salir las piernas igual. Acuérdense que de aquí delante de ustedes ayer lo hicimos y no nos salió igual. Tenía sus diferencias. Entonces vamos a continuar haciendo la otra pierna, que es esta, porque ya hice una y ya se la voy a mostrar. Es esta. Miren aquí. Miren cómo nos queda. Entonces, aquí, en la parte interna de entre piernas, recuerden que estas son clases, vamos dándole tac-tac porque nos quedamos quietos y el TikTok me dice, ojo, que te quedan tantos minutos para terminar la clase. Me pasó esta mañana y no sé, nunca me había pasado. Entonces, aquí, si se dan cuenta, queda recto. Esto queda recto, aquí está. Queda recto, un poco recto. No me va a quedar igual tampoco por lo que ya les digo. Aquí no le pongo, porque ya sé que aquí fue donde terminé. Esta hebra me está diciendo, hola Maribel, ¿cómo estás? Bendiciones, Ruth Fierro. Gracias, Doris. Profe, entonces tenemos que desbaratar y empezar de nuevo. Sí, claro, porque no es que tuve que arreglar el patrón. Míralo. Tuve que arreglar el patrón, aquí está. Claro que sí. Si tú quieres la dejas así, no la desbarates. Igual, puedes seguir haciendo una, ya es tu trabajo. Pero la idea era hacer esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, esta parte queda recta aquí donde está la hebra. Y aquí, mira que abre. Porque en esta parte fue que nosotros le colocamos los aumentos, ¿ok? Vamos cuadrando los puntos para que ellos queden bien. Y mira que aquí se alcanza a ver. Casi recto acá, pero aquí está la parte donde sí, Maribel. Aquí son clases que te hablo del tejido, de los puntos, cómo hacer, por dónde ingresa la aguja. Son clases. Aquí de pronto todo el conejito no lo vamos a terminar hoy. Entonces, mira que ahí se dan cuenta ustedes que la parte recta, que es esta, y aquí nos da esta abertura. Ahora cuando comencemos a hacerle la blusita, él ya va tomando su forma. Va quedando de este ancho, o sea, la blusita va a quedar de este ancho aquí. Ta, 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 y va tornándose, tenemos que ir disminuyendo. Bueno. ¿Puede poner la corrección para tomar una captura? Sí, ya la voy a tomar, ya la voy a hacer. Bueno, esto es con las piernas. No sé qué nos vamos a encontrar más adelante. Recuerden que así nos pasó con la muñeca también. No sé qué nos vamos a encontrar más adelante.
Entonces yo voy a tomar así. Vamos a ver si se ve aquí mejor. Espérense un momentico. Acá. Ustedes me dicen si se ve bien. No. Miren si se ve bien. Sí se ve bien. Ok, yo creo que ya. Sí. Bueno, esta es la corrección. En sí, el patrón del señor o de la, del diseñador, no sé si es dama o hombre, no sé. Ese patrón terminó con 24 puntos. Aquí yo termino con 28 puntos, pero fueron 4 punticos. Le hice el arreglo, hicimos todo, que al final solamente quedamos con 4 puntos. Okay. Entonces lo único que veo es que se me borra mucho la pantalla, no sé por qué. ¿Qué será el cuando paso la mano por ahí por la pantalla será? Dori dice, ahora falta, espérate que se ve borroso, sí. Ahora falta la cabeza, ya que la del gato es más cuadrada que la del conejo. Bueno, sí, se ve borrosa, pero yo no sé si es porque tengo el celular con otro soporte más. Aunque ayer también se veía como raro. Ya. Se ve a veces entre clases, sí se ve bueno. Vamos a comenzar entonces a hacer la otra piernecita, la vamos a hacer acá. Con hilo de este color. Y vamos a comenzar porque vamos a unir piernas. O sea, la vamos a hacer y después vamos a unir piernas. Pero entre piernas no debe ir ni nudo, ni punto deslizado, ni vamos a hacer cadenetas. No, señor. Eso va directamente. O sea, terminamos una pierna y directamente va la otra pierna directamente. O sea, vamos a trabajar directamente. Por ahora vamos a hacer un anillo mágico, como siempre. Ya saben las personas que estoy utilizando hilo crochet y la aguja es la de 2.0 milímetros. ¿Ya? Entonces, déjenme ya y coloco más hilo aquí. Como estoy utilizando hilo crochet en las piernas, de pronto se me van a ver un poquito más grandes, pero eso, el patrón es lo mismo. Entonces vamos a comenzar a hacer el anillo mágico y ustedes saben que lo aseguramos. Esa cadeneta no es más para, sino para asegurar. Y comenzamos a hacer nuestros puntos bajos. Estos puntos bajos para las personas que están llegando al canal nuevas, que están comenzando a tejer, que quieren tejer, se debe de hacer suave, no se pueden hacer apretados. Traten de mantener la tensión en los dedos de la hebra que esté bien. Entonces, miren, aquí vamos a contar uno, este no, porque este fue donde nosotros aseguramos. El bien es este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar un poquito. Aquí les quería comentar algo. Cuando nosotros jalamos, este punto que nosotros hicimos aquí, para asegurar el anillo mágico, tiende a estar arriba de los demás puntos. Entonces, con mucho cuidado, tú tratas es de sacar este punto. Este punto y este que se vaya para allá atrás. ¿Cómo lo haces? Con la mano. Y cuando vayas a cerrar el anillo mágico, lo despacio. No hay necesidad de que usted lo cierre enseguida porque se le puede dañar el anillo, el trabajo que lleva hasta el momento, sobre todo cuando usted es primeriza. Ya usted tiene experiencia, no hay problema. Bueno, aquí vamos a tomar una hebra de hilo delgada de otro color, no tiene que ser gruesa. Bueno, pero si la tiene gruesa también puede ser. Yo utilizo este tipo de marcador porque me siento más cómoda. Claro que ahorita vamos a utilizar de pronto
No, aquí no, me equivoqué. Es en el de la mañana que utilizamos marcadores de los otros. Ahora dice que la segunda vuelta tiene 12 puntos bajos. Quiere decir que en cada puntico, que es en este, siempre dejas aquí al inicio. No lo vamos a dejar ni muy pegado ni muy abierto, pero más o menos le damos una abertura que podamos ingresar la aguja, sacamos, le damos el nivel y hacemos uno. Y ahí mismo vamos a hacer el 2. Estamos haciendo aumentos. Aumentos en un mismo punto. O sea, 2 puntos bajos en el mismo punto de la vuelta anterior. Aquí al final nos debe de tener 12 puntos bajos. Esto, ya lo estoy tejiendo así. En este momento lo estoy tejiendo, bueno, aquí sí lo tejí en X, este, entonces tiene que ser en X. Yo la verdad les cuento algo, a mí me gusta variar. Yo no pongo en mi trabajo. Porque no podemos tener lo mismo de lo mismo. O sea, yo hago una conejita, mi amiga hace otra conejita, igualita a la mía, somos uniformes. No, hay que aventurarse, hay que arriesgarse. Ánimo, mi gente, ánimo. Puedes hacerlo en B, en X. Lo importante es que se te vean bonitos los puntos. Todos los puntos, esto es como los números. Todos los números son bien. Todos los colores son bonitos. Entonces, lo mismo en los puntos. Todos los puntos son bonitos. Todos. Lo importante es que se hagan bien hechos. Ya. En este momento yo lo estoy haciendo en X. Porque ya lo había comenzado allá en X. Pero yo lo trabajo todo en X falso. En B. También hay que arriesgarse a tener otras puntadas, ¿no? No estar en lo mismo. No, pero ¿qué me recomienda? Claro, para las personas que están comenzando, vamos a tratar de trabajar con hebras gruesas, agujas. Pero ¿qué les digo yo enseguida? Vámonos a trabajar con todas las agujas, con todo. Mira, yo tengo alumnas que trabajan con trapillo. Trapillo, 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 trapillo. Y cuando van a trabajar, ay, yo quiero ser un hombre araña, yo quiero hacer un muñequito, ay, yo quiero ser un vestido. Van a trabajar con esto. Se les dificulta. Parece que no supieran tejer. Ya. Entonces tenemos que hacer es eso. Tenemos que tratar es de... Yo todavía no sé eso, solo lo hago, pero tengo que aprender a diferenciarlo. El X es como... arrocito. Sí, como X, este ya lo vamos a ver. Mira, aquí les voy a enseñar también cómo es eso de X y de B. Aquí voy a ingresar ahora para la otra vuelta, que es la de 18. O sea, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. El X, trabajar en X es que tú ingresas la aguja y tomas la aguja por la parte de arriba. La aguja está arriba del hilo. Sacas la azada y tomas y mira. O sea, ¿qué te quiere decir? Mira, presten atención, mis amigas. Voy a hacer este primero porque no se alcanza a ver bien. Miren, ingreso aquí voy a hacer un aumento. Saco la azada y miren la hebra. Tomo la azada y... ¿Qué quiere decir? Mira, esta hebra, es que no se ve bien, esta hebra que tú ves aquí, esta, vamos a sacarla con cuidado. ¿Qué quiere decir? Esta hebra que tú ves aquí, esta, ella se da una retorcida. Cuando nosotros tomamos la azada y pasa, ella se da una retorcida y por eso es que queda en X. Sí me alcanzo a dar a entender. Ya ven. Miren bien. Por eso es que es X aquí. Ingreso, por eso es que esto se llama canal de clases. Tomo la azada, miren la hebra, estudienla, mira, ya ahí se está torciendo. Saco y ella mira que va cogiendo su cama ahí. ¿Por qué? Porque esta quedó aquí y esta quedó abajo.
esta quedó para acá y esta quedó para allá. Por eso es que se llama X. Ahora vamos a ver la de en B. ¿Cómo es B? En B es lo siguiente. Tomo la lazada por arriba, perdón, por aquí así. El hilo va arriba, esta vez va el hilo arriba. Así. Miren que el hilo no se va a torcer. Hola, Kena, ¿cómo estás? Bendiciones. Miren, presten atención. Vamos a hacerlo en B. Tomo la lazada y miren que aquí no se tuerce. La hebra que yo saqué ahorita no está torcida. Tomo la lazada y mira cómo queda. Se hace una B. Esta hebra con la que está abajo, como es el primero, no se alcanza a ver, pero cuando ya los hacemos bastante, sí se va a ver la B. La B. Y el punto X falso es el siguiente. Ingresas, toma la lazada por la parte de arriba, como si fuéramos a hacer una X. Ahí ya se torció. Y esta sigue por la parte de arriba. No la vamos a coger por aquí, sino que aquí. Y miren. Entonces, esta puntada es un falso X. Vamos a hacer aquí otro. Tomo la lazada. No voy a tomar la lazada así, no. Es así. Entonces, este tejido te va dejando la X falsa, pero te va dejando una rayita en todo el tejido. En todo el tejido te va dejando una rayita, ¿ya? Por eso es que hay que practicar estos puntos. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer 18 puntos bajos. ¿Cómo? Un punto bajo aquí y en este hago un aumento de puntos bajos, así. Aquí viene uno, me quedó muy ancho, uno se da cuenta cuando el punto le está quedando muy ancho. Aquí lo estoy haciendo en B, y tengo que hacerlo es en X porque aquí ya la hice en X. Entonces aquí hago el aumento, y aquí uno, y aquí dos, uno, y ahí mismo el otro, y aquí uno, y aquí dos, uno, y dos, ahí, y aquí llevo el uno, ya estamos terminando, y dos, uno, y dos, aquí tengo que tener 18 puntos bajos. 1 y 2, 1 y 2, aquí 1 y aquí 1 y 2, ahí, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Listo. Vamos a jalar en este momento la del centro con mucho cuidado de esta manera para cerrar el centro. Ahí. Ahí. Ahora vamos a hacer una ronda de 18 puntos. No va a haber aumento, no va a haber nada. Simplemente le vamos a dar un poquito de altura allí para que vaya tomando esta forma, esta formita para arriba. Es todo. Entonces vamos a hacerlo normal. Punto X. 1, 2. Dejo la hebra. Dejo la puntada. Como este hilo macramé siempre se aprieta. ¿Qué debo de hacer yo? Soltarlo un poquito. La tensión aquí y aquí en la aguja. Por eso es que este ejercicio es muy bueno. Es muy bueno. No debe quedar tan apretado, pero tampoco tan ancho. Ahí. ¿Ya? Y vamos tejiendo y ustedes tienen que tejer, esta le hice mal, tienen que tejer suave, no tienen que estar cogiendo rabia, no. Si ustedes ven que algo no les sale bien, hay que suspender y esto va saliendo. Cuando lo vayan a retomar el trabajo, sale mejor, ¿ok? Así que aquí ya estamos terminando la vuelta de 18 puntos bajos sin aumentos ni nada. Acá.
de esta manera. Ahorita vamos a, cuando terminemos esta piernecita, la vamos a unir. Aquí está. Listo, ahí está. Miren, va cogiendo su formita. ¿Sí ven? Ahí. Ahora viene la vuelta número 5, que ahí sí tenemos que hacer todos estos cambios. Y es de la siguiente manera. Esto pasa, y se los estoy enseñando porque ustedes pronto quieren hacerle un cambio, un amigurumi o a un patrón que usted, o también, no solamente una toalla, un camino de mesa, ustedes le quieren hacer un cambio, lo pueden hacer así como les estoy enseñando. Tomo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Ahí, 6. Miren cómo va quedando. Y resulta que aquí dice que haga un punto, un aumento. Es aquí un aumento. 1 y 2. Un aumento. Viene un punto bajo. Un punto bajo. Y 2 aumento. Este es el primer aumento. 1. Y el 2. Este viene ahora el segundo aumento, que es ahí mismo pegado. Los dos puntos seguidos, ¿no? Un puntico y un puntico. Ahora viene el próximo punto, un punto bajo. Y en el que viene, un aumento. 1. O sea, comenzamos con un aumento, terminamos con un aumento. Y terminamos con 6 puntos bajos. 6. 1. 2. 3. 4, 5 y 6. Aquí está. Ahí. Y miren cómo va tornando. Esa es otra cosa que tenemos que aprender, a trabajar con varias hebras también. Tienen que aprender, porque hay proyectos que ustedes quieren hacer mochila. Entonces yo lo que quiero es que miren aquí. Miren aquí. Aquí. Miren aquí. Esta parte de aquí está recta, pero mira que aquí está quedando ancha. Mírala. O sea, aquí tiene un vuelo. Aquí esta parte está recta. Si hay 22 puntos, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21 y 22. Es lo que dice acá. 22 puntos. Hola, ¿cómo estás? Suli. Sí, hay 22 puntos. O sea, esto está bien. Ahora vamos. No leí bien el... La señora que estaba diciendo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó algo. ¿Tejí esto o qué fue? Ah, no, así está bien. Es así. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí está cómo va el tejido. Mire que va como ancho, ¿verdad? Mira, ahí se ve. Ahí se ve que va como esta parte recta, pero aquí va, se va colocando ancha. ¿Sí ven? Entonces, para que ya se den cuenta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir 1, 2, 3, 4 vueltas de estos 22. Es todo. 4 vueltas de esos 22 para terminar la piernecita. Mientras que vamos tejiendo, pueden ir hablando, pueden decir, mientras, porque tengo que tejer. Ya. Vamos dándole tac, tac a la pantalla. Apenas 8.1K. Pero estamos bien, sino que, ajá, como ya estamos acostumbrados y... Después nos llama la atención. Bueno, aquí vamos a hacer las 4 vueltas. Y la vamos a hacer 1. Ahí comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Debe de entrar la aguja por este orificio, sin coger nada, nada a los lados. Ella debe entrar sola, sale sola, no se debe de atrancar ni con las hebras de la cadeneta, ni con los puntos que están a los lados. No, la aguja debe de entrar suave y salir suave. Si la aguja entra incómoda, quiere decir, y sale incómoda, se atranca, quiere decir que el punto está malo, suelta y vuelve a hacerlo. ¿Ok? Así, en todos los tejidos del crochet. No debe de ser algo que nos esté afeando la vuelta, ni la, el tejido, ni tampoco nosotros tomando rabia porque no sale la aguja. No, simplemente suelte y desarme un poquito si hay que desarmar. ¿Ya? Bueno, aquí va la primera vuelta de 22. Dice Kena, en la fila 5, ¿la puedes explicar nuevamente? la fila 5, sí. Esta, que es la de la 22. Mira, en la fila 5 tenemos 22 puntos bajos. ¿Cómo los hice? 6 puntos bajos, 6 puntos bajos. Y luego viene este fragmento, un pedacito, un espacio, que es donde vamos a hacer aumentos. Un aumento, un punto bajo. Un aumento, un punto bajo. Perdón, un aumento, un punto bajo y un aumento. ¿Cuántos puntos hay aquí? 2, 4, 6, 8 y 10 con los dos puntos bajos. ¿Ya? O sea, ¿tú quieres que te lo explique tejido o así como lo estoy explicando, Kena? Y aquí los 6 puntos bajos. Termino con 6 puntos bajos. Alrededor tiene que darme 22 puntos bajos. ¿Qué dice María? No se entiende. Bueno, es de la siguiente manera. Aquí vamos, porque estamos cerca, no ha pasado nada. ¿Ya entendiste, Kena? ¿Me dijiste que no? ¿Es Kena o qué? Ah, ya entendió lo del papel, ahora falta el tejido, ok. Bueno, mira, ¿cómo sabemos que por dónde vamos? Ya yo les he dicho, vamos a contar siempre dónde está el separador, pero para acá, no para acá todavía, porque aquí podemos estar perdidos. La guía más para ti, la guía más rápido que te va, para no desarmar todo el trabajo, te vas aquí donde está el separador o lo que tengas aquí marcando y vas a contar es en aquí, no por aquí, ¿ok? Bueno, aquí vamos en la vuelta número 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo me voy para la vuelta número 5, que es esta. Ah, no, pero para ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O sea que tengo que separar la 5. Tengo que desbaratar la 5. Todo eso hay que hacerlo. Entonces lo llevas hasta aquí. Ya. ¿Quieres saber cuántas vueltas tiene? Tú cuenta 1, 2, 3, 4, 4 vueltas. Voy a hacer la 5. Ustedes ya lo saben. Cuando estén haciendo un trabajo, no cuenten de este lado porque algo puede pasar. De pronto se perdieron, ta, ta, ta. Donde tú puedes llevar la cuenta real, la cuenta fácil, es aquí en este pedacito, aquí, aquí. Tú dices 1, 2, 3, 4 y 5. 4. 4. Me confundí aquí. Bueno, ahora sí vamos a tomar otra vez. La vuelta 5 me dice que son 6 puntos bajos. Entonces nosotros comenzamos a hacer los 6 puntos bajos. 1, un punto en cada punto. 2, 3, 4 y 5. Ahí, 5, 6. 6. 6. 6 puntos bajos. Hasta ahí todo bien. Y lo que viene también está bien.
Ahora me dice aquí, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. ¿Ya? Esto da 10 puntos bajos. 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10. Son 10 punticos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces tú te vienes para acá, para donde está tu tejido, y dices un aumento. Identificas el punto primero. Primero hay que identificar los puntos. 1, 2. Después viene y dice, un punto bajo. Después miramos el patrón y decimos, dos aumentos. Entonces este es el primer aumento. 1, 1. Dos, me estoy riendo ahora de Zuleima. Me acordé de algo. Un punto bajo. Y un aumento. ¿De qué? Termino con un momento, me acuerdo de que yo estoy haciendo el tejido y yo veo unos corazoncitos por allá que salen así como, sí, así como los que están viendo. Y Zuleima un día me dijo, ay, señora Lorena, yo ahí me duele el dedo, yo le doy el corazoncito, entonces como yo veo que el corazoncito sale así como de vez en cuando, me acordé de eso. Pero no, eso es chévere, eso es chévere. Y termino con 6 puntos bajos. Aquí están, 6 puntos bajos, míralo. 6 puntos bajos. Ya. Entonces, eso es todo. Esa es la vuelta número 5. Aquí. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. Ahí. Listo, ahí terminamos, ahí, mira. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 vueltas de 22. 4 vueltas de 22, eso es todo lo que vamos a hacer. Pero claro que viene otra vuelta, ¿no? Kena ya dice que ya Kena ya comprendió. Bueno, que gracias a Dios, sí. Ustedes saben que aquí tenemos que enseñar porque esto son clases, es que no confundamos las cosas. Ay, pero es que eso no entiendo allá cómo es, porque es que son clases. ¿Cuándo te van? Vamos a estudiar los puntos. Aquí estamos estudiando los puntos, los aumentos, las disminuciones, cómo es, cómo las agujas, todo, 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 todo. Entonces vamos por la primera vuelta. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Aquí estamos haciendo la primera vuelta de 22. Dice que vamos juntas, como van diciendo, no me pierdo. Así es, Kena. Ya, pero aquí tengo la otra patica, ahorita para nosotros unirla. Vamos a hacerla rapidito mientras que ustedes van hablando allí. La profesora aquí va haciendo. Bueno, cualquier pregunta que tengan, por favor, también. Me faltan 4 vueltas para llegar al otro paso. Sí, aquí vamos a hacerlo. Igual. Así, igual. Así de esta manera estamos tejiéndolo. Ahorita cuando vayamos a ingresar los colores
Yo todavía no. Ah, estaban diciendo por allí que hiciéramos la conejita, que hiciéramos la gatica. Es que yo voy a hacer las dos cabecitas y voy a hacer los dos, las dos, el conejito y la y el gatico. Porque recuerden que el gatico tiene la carita diferente a la conejita. Ya. Entonces lo tenemos que hacer todos dos. Y ustedes deciden cuál van a escoger. Ya. No las puedo saludar ahora porque estoy aquí tejiendo. No sé cómo van. Alcanzo a ver que como con el rabito del ojo veo así que se mueven los comentarios y los corazoncitos, pero no veo exactamente bien todo. Ya. Tenemos una actividad, creo que será en el mes de marzo, con el favor de Dios, con las presentes, con las asistencias. ¿Ya? Con las asistencias. Virtual y física. Acá. Yo tejo de esta manera. Yo cuando voy así que el tejido, hay personas que tejen metiendo ingresando el dedo aquí y eso está bien, sino que es como uno se amañe, ¿verdad? Es como uno se amañe. Yo hago de esta manera, pero yo me amaño mejor es así. Hago este tejido hacia abajo, dejo los puntos que se vean visibles y me parece a mí ya yo me acostumbré. Ya yo me acostumbré ya. Ya. En cambio, lo hago de otra manera, con el dedo hacia adentro y me siento incómoda. Aunque hay tejidos que yo tengo que tejerlo con los dedos hacia adentro. Sí, hay tejidos que hay que hacerlo así. Pero en estos así que son abiertos, lo hago más rapidito así. Claro que yo tejo más rápido, sino que aquí estoy con la cámara, tengo el celular en otro soporte, que si lo muevo se cae el celular. Dios mío. Y el ayudante de don José está ya... arreglando una lámpara, ya está casi que termina porque la tiene que entregar temprano, por eso no está aquí, pero él está escuchando todo. Sí. Y vamos contando cuántas vueltas, como estoy hable que hable, entonces vamos a ver cuántas vueltas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta una porque son 9. Hasta el número 9. Ah, eso también es otra cosa que les dije. El patrón del el diseño del el patrón original. El señor tiene o la señora tienen 12 vueltas. Y yo conservé las 12 vueltas. Yo no me hice una vuelta de más. No. Por eso le digo a ustedes que esto es de matemática aquí, esto es de matemática, ¿ok? Esto es de matemática, esto hay que mirar bien. Ahora yo les quiero enseñar algo para que ustedes vayan aprendiendo, vayan practicando, vayan viendo. Quédense un momentico y ya les digo cuál es. Ay, ¿cuántas días que me faltaban? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta una, por eso 9. Ahora vamos a aprovechar para decirles algo, pero ahorita que termine de acá, que unamos las piernas, les digo. Bueno, yo me acostumbré así. Ustedes saben que cada quien tiene su forma de tejer. Cada quien tiene su forma de tejer. Y pues esta, siento que los puntos me quedan más cerradito, siento que el tejido lo puedo dominar más, es mi manera. Ustedes lo tienen que hacer a su manera, pero no quiere decir que la tensión tiene que ser muy apretada, no, eso es otra cosa, ¿oyeron? Eso es otra cosa, ustedes se tienen que sentir cómodas. Vamos acotejando los puntos, siempre les digo, vamos acotejando los puntos, dándole forma al tejido. Yo lo hago igual, se teje mejor así. Ahí dice Zuleima, mira que también ella lo hace igual. Se teje mejor así, ¿verdad, Zuleima? Queda más bonito o sea, así me enseñé yo también. Me gusta. Me siento como más cómoda. Metiendo el dedo aquí, lo hago también, pero así no rindo mucho.
Nada, mira, que la mente ya me lleva aquí. La mente como que me dice, no es así, Lorena, vamos, vamos, del otro lado. Aquí ya terminé las 9 vueltas. Y siempre, aunque yo sé que esto está bien, yo sé que este está bien, yo debo de contar de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Yo cuento de este lado y voy a tener los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 también. Pero aquí es como más seguro, de la línea para acá. No por aquí, sino aquí pegadito a la línea. Gloria dice, hoy compré el hilo. ¿Y qué hilo compraste, Gloria? Ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué compraste? ¿Qué quieres hacer? ¿O ya tienes el proyecto? Hola, Angélica, gracias por tus flores, por tu regalito. Gracias, Angélica. Ella es Angélica, la de Bogotá, es así. Sí, tranquila. Envía 10 rosas blancas. Sí, ella es de San Francisco. Buena, disculpe, profe, ya me voy a dormir. Ay, Angie, bueno. De todas maneras, por aquí siempre eres bienvenida. Nunca olvides eso. Siempre. Que Dios te bendiga mucho. Y ya José terminó. Bueno, ahora miren, aquí en la vuelta número 10 ya tenemos que tener el último aumento, que es de 28 puntos bajos. ¿Cómo lo hacemos? 4 puntos bajos. Y aquí hacemos un aumento, 2 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos. Y terminamos aquí con un aumento y 4 puntos bajos. Todo esto tiene que dar 28 y lo vamos a hacer. Miren, comenzamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos. Entonces allá dice que es un aumento. Aquí me vengo con un aumento que es este. 1 y 2. Ahí mismo. 2 puntos bajos, 1 y 2, y 2 aumento, y estos son así, 1, el primer aumento, aquí, 1, y el segundo aumento, que es el puntico que está al lado. Ahora, y me dice que vienen 4 puntos bajos. Allá están, los pueden ver allá, aquí, aquí. 4 puntos bajos. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Y dice que haga 2 aumentos. Estos 2 aumentos son estos igual acá. 2 aumentos. Entonces aquí tenemos 1. El quinto, José. Bueno, llegué yo. 1 y 2 es el segundo aumento. Y dice que haga 2 puntos bajos. Y un aumento. Aquí termino con un aumento. 1 y 2. Ahí mismo, un aumento. Y termino con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. En este momento, miren los puntos cómo se ven. Eso quiere decir que nos toca arreglar los punticos. Ya siempre tenemos que acomodar los punticos porque ellos están sobre todo los aumentos. Y miren cómo va cogiendo la forma la piernecita. Sí, aquí están estos, así. 11.K. Aquí, 11.K. Entonces estos hay que acomodarlos, acotejarlos, ¿ya? De esta manera. Miren cómo va. Esta es la parte que va
adentro así y miren aquí cómo nos va. Ya, o sea, es así. Ahora dice que hagamos dos vueltas de 28 puntos. Vamos a ver si es verdad que hay 28. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ahí está. Sí, claro, este es macramé, Gloria, este también es macramé, míralos aquí, ve. Ese no importa, tú lo estás haciendo en macramé, yo también lo estoy haciendo en macramé. Este que está aquí lo hice en un hilo diferente, este es hilo copito, pero resulta que este lo hice a las 2 de la mañana, o sea, lo terminé a las 2 de la mañana, casi a las 2. Y tiene muchas irregularidades porque mira, aquí me quedó una punta, pero era que estaba sacando este patrón, ¿ya? Estaba sacando este patrón. Pero el de aquí hoy yo lo estoy haciendo en macramé, sobre todo para la cámara, para que las personas puedan ver bien el punto. Eso es lo que estamos buscando, porque aquí yo les quiero decir algo. Esto no es un canal de reto, esto no es un canal, aquí estamos estudiando el punto, los puntos, las agujas tienen sus partes, ya las conocen. ¿Qué diferencia hay entre una aguja de aluminio y una aguja cromada? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué diferencia hay entre los mangos estos que son siliconados a los mangos que son de pasta? ¿Cuáles son las que duran más? O sea, todo lo vamos estudiando en este canal. Este canal es de clases. Aquí no estamos haciendo que vamos a hacer. Sí, también hacemos los proyectos terminados. También hemos terminado proyectos y tengo muchos proyectos que no hemos terminado todavía. Ya. Por ejemplo, aquí un momentico, voy a hacer una pausa. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo esto es una blusa, que ahora mismo no tengo la moda acá. Esta la estamos tejiendo en la mañana y yo expliqué por qué se llama punto alto, por qué se llama punto bajo, por qué se llama punto medio punto, cuál es la diferencia entre ellos, por qué, cómo es, ya. Todo eso lo di en las clases anteriores. Y aquí estamos tejiendo. Esto es un proyecto que no he terminado. El chaleco tampoco lo he terminado. Pero no se preocupen que esto no queda así. ¿Oyeron? Esto es como una universidad también. Bueno, aquí continuamos con las dos. Estas dos que nos hacen falta acá. Esto. Aquí así. Y vamos a continuar. Entonces yo les aconsejo. Mira, yo les aconsejo algo, yo les digo algo. Nosotros ya tenemos que salir de esa zona de confort. Nosotros tenemos que salir de la zona de confort de que no, sí, hay hilos que se necesitan para los trabajos de los niños, de los bebés, de la ropa y todo. Pero este hilo, yo puedo hacerme un vestido de baño y esto no me va a picar. Incluso este hilo es hobby. Este es como el macramé. Es del mismo grueso del macramé, pero es hobby, es sedoso, tiene algo satinado, tiene movilidad, ¿ya? Entonces nosotros también podemos tejer, ¿cómo no vamos a hacer un bonito muñequito con estos puntos tan cerrados? Yo no le veo ninguno aquí, por ejemplo, tienen unos huequitos, pero eso no pasa nada, ¿ya? Todos los amigurumis, así a veces le quedan los huequitos. No se dejen convencer. Hay a veces amigurumis y personas que tienen sus redes sociales y le hacen Photoshop a los trabajos. Esto, por ejemplo, tiene que tener algo de, porque todo perfecto así y hay inteligencia artificial. Los huequitos, mire, estos huequitos también se ven ahí. Se ven abiertos. Estos huequitos se ven abiertos. Este no tanto, pero este sí. ¿Ya? Entonces no busquemos tanto la perfección porque también es malo, ¿no? Pero sí, son unos puntos que se ven bien. A mí me parece que se ven elegantes, bonitos, hermosos. Siempre que yo hago mis muñecos, a la gente le gusta. Mis figuras, mis cosas, todo. Ella quiere hacerse un chaleco, sí. Nosotros estamos haciendo una blusa y estamos haciendo un chaleco también de flores. ¿Dónde está tu celular? Yo no lo tengo.
Bueno, ahora aquí hacemos las dos últimas vueltas. Aquí vamos, mientras que ustedes van hablando allá, yo voy haciendo mis dos últimas vueltas para ya unirlas enseguida y ustedes vean cómo es la unión. ¿Ok? Aquí. Ahorita, José. Ahí está nuestra querida Zuleima, que ella nos está ayudando esta noche. Gracias, Zuleima, que Dios te bendiga mucho a ti y a toda la familia, tus manos, tu salud. Ella nos está ayudando, nos está apoyando, gran amiga mía. Ella vive en un barrio, yo vivo en otro. No estamos juntas. Dios decide cuándo. Entonces, ella y yo somos amigas, no somos amigas de estar chun, chun, chun todos los días. Vámonos al small, vámonos para allá, vámonos para acá, vamos a comprar esto. No. Nosotros, pero sí hay amistad. Siento que sí hay amistad. Esa palabra sí hay ahí. Amiga, amistad. Ella me aconseja, yo la aconsejo, ella me dice que estoy fallando, yo también. No somos de muy chun, chun, pero sí siento que es una mujer. Desde que la conocí, hicimos clip. Entonces, fíjense que ella ahí está. O sea que para ser amigos no necesitamos estar ahí físicamente. Eso desde la distancia. Sí, ya va, José, que estoy aquí tejiendo. José quiere que les muestre la lámpara, que ya la terminó y ahorita se la vamos a mostrar. Espérense un momentico porque aquí vamos a unir la clase, las piernas. Estamos haciendo punto X. No, y estén pendientes porque vienen clases interesantes. Interesantes, todavía no, pero sí vienen. Tienen que estar pendientes del canal. Vienen clases interesantes. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me falta una vuelta. Ay, Angélica te está saludando, José. Angélica, Angélica, Angie ya se fue, Angie. Angie es de Miami. Angélica es de Bogotá. Bien, Angélica. Kena está ahí, no sé si Kena está ahí. Doris, les tengo que contar algo. Alguien me dejó un mensaje, apenas lo vi, fue hoy. En YouTube. Nada más. La señora si está aquí, Dios mío, le mando un fuerte abrazo de amor y de corazón. Me dijo, vayan y miren, no sé en qué video fue que me dejó dicho. Nada más contesta los mensajes de Doris. Nada más. Nada más contesta los mensajes de Doris. Los míos no me los contesta. No sé por qué, pero yo lo vi hoy porque me lo notificó YouTube. Y yo dije, ándale, pero fue que como ajá, yo descontesté los que me contestaron enseguida, los que me escribieron, pero ya de pronto me escribió fue ayer. Entonces me dijo así. ¿Cómo les parece a ustedes? Estoy contando, pero estoy calladita. Sí, ya llegó José aquí. Sí, ya va. Déjame terminar la clase, José. Ana Bombón. Esa no ha estado con nosotros. ¿De dónde es Ana Bombón? Buenas noches, bendiciones, Ana, ¿cómo estás? Denver, Estados Unidos. Denver. Ya la anotamos, te estamos anotando. Bienvenida al canal si es primera vez. Estamos haciendo una actividad, vamos a hacer una actividad con los que están siempre presentes, activos. En directo, en vivo y en... Sí.
Ah, bueno. Bueno, aquí yo creo que terminamos este. Sí, ella está ahí ayudando. Y vamos a contar uno aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está, ya. Por ahora hemos terminado las piernas. Ya las piernas las terminamos. ¿Cómo se cierra ahí? Aquí. Ahora que viene el ensamble. El ensamble. Viene el ensamble de ellas. Pero aquí sí vamos a utilizar ya el patrón de el patrón de ellos. Aquí sí vamos a utilizar ya el patrón de ellos, que es este. Este que viene aquí. Este. Este que viene aquí. Entonces vamos a colocar en la primera pierna. En la primera pierna, 7 aumentos. Siete aumentos, pero entonces aquí me va. Este sí no lo copié. Porque resulta de que aquí yo termino con 28 puntos. Aquí termina con 24 y aquí dice que son 7 aumentos más 3 por 3. 7 puntos bajos más 3, bajo un aumento por 3 veces. Entonces, ¿qué voy a hacer en este lugar para ver cuánto me salen? Tiene que salir de este lado y en el otro. Entonces voy a hacer así. Aquí ya necesito esto. Y esto lo vamos a hacer uno. Miren, presten atención a la clase. Presten atención a la clase porque esto ya les puede pasar. Aquí. Vamos haciendo esto para ir ubicándonos. Aquí. Entonces vamos a hacer. Aquí dice que son 7 puntos bajos y de un aumento por 3 veces. Entonces yo voy a hacer así. Como yo tengo 28, yo voy a tratar de... Él terminó con 24. Esos 4 punticos que yo tengo, los voy a tratar de distribuir en alrededor, ¿ok? Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí pongo mi aumento. Me quedan 3 puntos, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó aquí? Aquí sí vamos a utilizar estos marcadores. Entonces me quedan 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí el aumento. Me quedan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y aquí el aumento. Me queda 1. Que es este que viene aquí. De esa forma yo he distribuido esta parte de este molde, de este patrón, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque yo tengo aquí 28 y ellos aquí tienen 24, pero no me da la forma si yo saco este molde. Y lo mismo vamos a hacer aquí de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí el aumento, aquí. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así. 1, 2, me equivoqué de pronto aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me quedan el aumento. Ah, sí, estaba yo equivocada. El aumento aquí. Y el otro puntico. Eso fue lo que no compré marcadores. Ok. Bueno, aquí ya vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí vamos a hacer esto mismo que dice aquí, pero no con 7 puntos bajos, sino con 8. Y termino con un punto bajo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tomamos la lazada de esta manera. Aquí. Espérense un momentico, así. Ay.
ahí. Y vamos haciendo un punto bajo, punto bajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto lo pueden hacer las que son primerizas, las que están, es bueno que hagan esto, ya identifiquen dónde van los puntos bajos de aumentos. ¿Dónde van los puntos para que ustedes no pierdan tanto tiempo en...? Sí, hay que, de pronto hay trabajo donde ustedes van... Mira, hay que identificar bien el punto donde está el aumento. Hay que armar y desarmar, sí es cierto, pero tienes que acostumbrarte desde un inicio a ir avanzando, ¿no? No nos vamos a quedar ahí. Armar y desarmar, armar y desarmar. Sí lo vamos a hacer y todavía nosotros lo hacemos, yo lo hago. Pero ya son en trabajos, cuando son trabajos que de pronto muy complejos, de pronto me perdí porque me llamaron. Pero ustedes que son primerizas, traten de tener sus trabajos marcados así. No importa que, ay, pero trabajas doble, no importa, pero estoy trabajando lo seguro. Uno, y aquí mismo, allí mismo. Y comenzamos a hacer uno aquí, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este es el aumento aquí. Y termino con un punto bajo. Aquí, un punto bajo. El aumento. Bueno, aquí les voy a hacer algo. Allá dice que, y ustedes saben, aquí pasa algo. Este, mire cómo van, quito mi. Ya aquí voy a quitar este marcador porque resulta que voy a cortar aquí. Aquí voy a cortar. Aquí dice que en la segunda, o sea, en esta no la debería de cortar porque para unirla con esta. Pero yo aquí no le he hecho lo que le, esta última fila no la he hecho todavía aquí. ¿Ya? Entonces voy a cortar aquí y ustedes saben que este canal es para ayudar a las personas que están comenzando a tejer y que no se pueden desenvolver todavía en unir, que no sé qué, no sé cuándo, ahí no se puede. Entonces yo lo que voy a hacer es que vamos a cortar y vamos a comenzar a asegurar aquí este puntico. Aquí lo voy a cerrar. Voy a tesarlo un poquito más porque está muy abierto. Ahí hago mi punto bajo y cierro así. Y voy haciendo, voy acomodando, voy acotejando, voy bloqueando los puntos. Vamos bloqueándole, vamos dándole la forma que es a nuestra patica. Mira, ahí está. Así. Mira, ahí está. Si ustedes creen que le pueden hacer un arreglo a la patica, pues eso está bien, ¿ok? O sea, que ella tiene que quedar así. Ella tiene que quedar así. Esto tiene que quedar al lado porque este es el lado recto, pero si se dan cuenta, aquí tiene la curva, ¿no? Así, la curva. Esta patica ya está lista. Ahora vámonos con este y tengo que tomar este hilo y aquí sí vamos a unir ya. Aquí vamos a hacer... Presten atención a lo que vamos a ver ahora. Aquí vamos a, por el momento, hacer lo que hicimos allá en aquella piernecita, patica. Bueno, ahí. Un punto bajo, 8 puntos bajos y un aumento. Eso es normal aquí. 8 puntos bajos. Aquí aseguramos y hacemos el primer punto bajo. Hacemos el primer punto bajo aquí. 1. 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Y aquí viene el aumento. Esto es para las primerizas, las que son nuevas. Pueden hacer eso así en todos sus proyectos. No le estoy hablando solamente de esto. En cualquier proyecto, anímense a hacerlo así. 1. Identifico el punto. No es tejer aquí, es hacer con la aguja. Espera un momentico, le dices al... La aguja le dice al punto, espera un momentico que aquí quepo yo. Entro, saco la azada y hago mi punto ahí. Aquí es solito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí viene el aumento. Ahí, aquí. El aumento. Aquí, listo. Y hacemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí viene el aumento. Aquí. El aumento viene aquí. Aquí. 1 y 2. Y en el puntico que viene termino con un punto bajo. Aquí. ¿Listo? Ahí. De esa manera. Aquí si no lo voy a cortar. Voy acomodando bien los punticos que estaba haciendo ahorita. Voy juntando. Y aquí voy a buscar este. Con este. Aquí ya vamos a unir. Esta hebra, presten atención. Esta hebra es la que va aquí. Voy a tratar de sacarla por aquí. Vamos a sacarla. Vamos a, para que no nos estorbe, porque necesito que... de pronto las personas que son expertas sí lo saben hacer, pero estoy hablando para las personas que están comenzando a tejer. ¿Dónde está? Aquí. Voy a ingresar esto acá. Ahí. Esto es una forma para que esta hebra no te moleste, para ya que tú sepas, mira que ya el punto se deja ver, ¿ok? Y aquí en esta no hay problema. Yo no sé esto por qué está ahí, ¿será que se tejió? Ah, cuando ingresé la hebra. Entonces, esta que tú ves aquí, aquí no es que haya un punto sin tejer. Aquí están todos los puntos tejidos. Acá. Simplemente esta también la van a ingresar por aquí. Es con el fin que nos deje trabajar, porque vamos a unir las piernas. Mira, ingresas por aquí y la colocas hacia adentro. ¿Ya? Entonces ahora cuando llegues aquí, tú vas a ubicar esta pierna con esta, así, ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la vuelta total, porque aquí dice ya vamos a pasar a la... Ella dice que después de esta, hace dos rondas de aquí 54, pero yo tengo 28 y 28, tengo más. Ya, yo tengo más de 54. Entonces tengo que hacer dos rondas con mi cantidad que tengo acá. ¿Oyeron? Cuando yo haga esas dos rondas, cambio de color para hacer la camiseta o la camisa. Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Para que nos quede esta figurita que ustedes ven aquí. Esta figurita, esto. No vamos a tejer, simplemente vamos a comenzar a hacer... Simplemente vamos a comenzar y tengo que hacerlo así, Dios mío, porque yo casi no sé así. Vamos a comenzar a hacer el primer punto aquí. 1,
Me voy a pasar a este punto acá. Este es el punto de aquí, sí. Acá a este punto me voy a pasar. Porque aquí fue donde terminé la vuelta. Me voy a pasar a este. A este punto aquí con un punto deslizado. Aquí. Ahí. Ahí. Y ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar este... Vamos a ingresar a este punto, lo que hace que está bien apretado aquí, y lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a comenzar a tejer. Ya vieron lo que hice, un punto deslizado. Aquí yo no he hecho ningún punto. Vamos a comenzar a hacer un punto alto aquí. Perdón, un punto bajo. Este es el primer punto de esta vuelta. Y aquí vamos a hacer esto. Aquí. Ese es nuestro primer punto. Ahora sí vamos a comenzar a hacer la primera vuelta alrededor. Entonces tomamos la lazada y continuamos haciendo. Son dos vueltas que tengo que hacer, pero voy a terminar al menos esta para que ustedes se den cuenta cómo es que comienza ahí. Acá. Aquí. Ahora cuando terminemos la vuelta se dan cuenta la figura. Lo que pasa es que para mí a veces es muy incómodo por la cámara. Es la cámara. La cámara la tengo casi aquí encima de las manos. Me voy a comprar un soporte más, un poquito más profesional que he visto por ahí. Ahí vamos avanzando. Voy a avanzar. Para buscar la comodidad mía también, ¿no? Aquí vamos dando la vuelta alrededor y ya les voy a mostrar. No podemos dejar ni un puntico de las piernas libre, ni uno. Todos deben de encajar, todos. Aquí tenemos este puntico. Ahí terminamos, pero también tengo este punto que ven aquí. Ahí. Y aquí pasamos, este ya está cogido, sí, aquí pasamos directamente acá. Déjeme ver porque tengo que ubicar bien cuál es el punto que tengo que coger. Hay que ubicar los puntos primero. Este es el punto. O sea, de aquí tengo que pasar ahí. No vamos a hacer cadeneta. Ojo, no estoy haciendo cadeneta. Miren. Ingreso aquí y hago este punto bajo de una vez. ¿Ya? Eso es un punto bajo. No estoy haciendo cadeneta porque cuando yo haga cadeneta sí se ve la separación. Ya. Y continúo. Ahí está. Hay que acomodarlo bien aquí. No estoy haciendo cadeneta. En ningún momento he hecho cadeneta. Cuando nosotros hacemos cadeneta, sí nos sale la separación de las piernas. Pero de la pierna pasada, de esta pierna acá, lancé un punto bajo enseguida. Que eso no lo explican en el patrón. En el patrón no lo explican para nada.
Aquí ya estamos. Sí, ya aquí vamos a terminar esta parte para continuar. Por eso es que yo me llevo tanto rato en explicar. Hay una patica, pero ¿y por qué no lo hizo rápido? Sí, pero es que esto ya tiene, hay que explicarlo bien. Son clases. Entonces, mientras tanto, yo le voy dando la formita aquí también a esto. Y mira cómo nos va quedando la piernecita. Si ven aquí, bueno, los patrones, yo me quedé coja, dejaré la otra patita. Pochita, pochita. No, yo vendo patrones míos, que son míos, ya, patrones míos. Patrones estos son de internet. Tú lo buscas, patrones gratis, pero patrones míos son otros, ya. Yo sí tengo patrones míos, pero tendrías que estás buscando, que necesitas, como cuáles. Ah, es que yo aquí en las clases les estoy diciendo para que ustedes mismas armen sus patrones también, ya. Aquí también, ya ahora les voy a decir. Es que por eso es que este es... Yo tengo un grupo de WhatsApp que pueden allí ingresar y yo también mando patrones allí, pero son patrones que ya he adquirido, que he comprado. ¿De qué? Dice, Pochita, yo quiero comprar, pero de tu trabajo, porque es muy lindo. Ah, bueno, muchas gracias. Llena. Mira, aquí tenemos... Espérate. Yo necesito que ustedes presten atención aquí. Aquí yo, este es el separador, ¿verdad? Este marcador me está indicando que aquí comenzó el primer punto de esa vuelta y ya aquí yo estoy acabando. Entonces, para que ustedes presten atención, y yo tengo, aprendo a identificar, no importa si tú no estás perdida, si te llamaron, tú tienes que aprender a identificar. Abres tu tejido. Y tú dices, bueno, aquí ya tengo un punto, ahí está tejido. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que aprendan a identificar los puntos, es para ver también si este punto está tejido y me doy cuenta que no está, ¿ok? Entonces, usted está escondidito allá. Otra persona pasa aquí y queda aquí un huequito. Tienen que hace su punto bajo y ahí terminó esa vuelta. Aquí usted pasa... Y va a ser la segunda vuelta que le dice el patrón. Entonces usted allí donde estaba el primero va a ser este primerito que está aquí. Y aquí comienza usted el primero. Aquí comienza usted la primera, el primer punto de la... Aquí comenzó la segunda vuelta. Y continuamos. Aquí continuamos. Ahora le quiero mostrar algo diferente. Otra cosa, mire. Aquí. Resulta... que cuando ya usted hizo este primero, mira cómo se emparejó aquí. ¿Sí ven cómo se emparejó? Aquí. Claro, me escriben por el interno y con mucho gusto yo les ayudo. Aquí está. Mira. Tenemos que peinarles, organizarlas, peinar bien las patitas. Bien, bien, bien. ¿Ya? Que se nos vea muy bien. Acá sí. Entonces, por ahora, como ya son las 12, yo también tengo que descansar. Anoche me acosté tarde. Aquí queda. Vamos a hacer la segunda vuelta y mañana cambio de color. Gracias por explicar, mi amor. Bendiciones. Les mando un fuerte abrazo. Y les voy a mostrar la lámpara que está diciendo José que se las muestre. Mira cómo quedó. Él ya la terminó también. Sí, y mira, esa la tiene que entregar mañana temprano. Ya, él también terminó con sus tareas, gracias a nosotros también que la acompañamos. Buenas noches, mis amores, que Dios los bendiga mucho. Ya saben, estamos aquí para ayudarnos. Que Dios nos bendiga, que nos cuide a nosotros los sueños y nuestra familia.
Muchas gracias a ustedes que dicen qué belleza de lámpara. Si eso es una para una, para una mansión, para un comedor. Bueno, gracias por esta noche, por estar. Gracias por los regalitos. Angie, te tengo pendiente, no te preocupes. Dios te bendiga. Y cualquier cosa me escriben por el interno, por aquí, por aquí, por aquí, un mensaje en interno. Chao, chao, bendiciones. Bueno.